Buen día, mi nombre es Rafa Mora de Vivero Suculento y el día de hoy les traemos el mejor catálogo que han visto en su vida. Pueden verlo allá atrás, pero los voy a dejar con la intriga para que se queden hasta el final del video. Les voy a enseñar primero las suculentas. Uy, se pasó, chicos, se pasó. Tenemos aquí como 1000 garritas de oso que ya habían salido en el video anterior. No, no salieron, creo. Sí, en la publicidad. Ah, sí. De mi gorrita, que ahorita no la traigo. Like si te gustó la gorrita de Rafa. Runyoni, chévere Runyoni. Muchas de las plantas nuevas no les hemos puesto precios. Algunas ya traen en los palitos, pero discúlpenos porque son demasiados precios y apenas acomodamos, imagínense, ni las habíamos enseñado. Vean esta preciosura. Es una Echeveria melaco, también trajimos muchísimas. Esta no la habíamos publicitado ni nada, pero ya habíamos vendido en el anterior catálogo. En las videollamadas. Pero vean, tenemos muchas, que sí hay muchas para todos. Esta se confunde mucho con la croma. Hasta saqué unas de mi colección para que vean que los chequeamos. Esta es una Dusty Rose. Ya vean el tamaño. Está enorme. Maceta de 6 pulgadas. Agavoides Lipstick. Se pone rojita. Y sacamos dos a la venta. ¿Dónde está la otra? Esta también era de mi colección. También para ustedes. Ya va a florecer. Vean, ya tiene aquí su escapo. Y está súper grande. Ya de este tamaño empiezan a tirar hijitos. Seguimos. Aquí está uno de los híbridos que más le gustan a mi papá. Un híbrido de Runyoni. Pero esta es otra variedad de Runyoni. No es como la primera que les enseñamos. Y este es de semilla. Este es un híbrido de Lawi. Este también era de una clienta. Yo no lo había apartado, pero nunca vinieron por él. Así que ya está desapartado. Pero vean, está súper bonito. Y de los híbridos de Lawi nos habían pedido mucho. Y nada más sacamos, creo que dos o uno. Agavoides Christmas. Es una Echeveria setosa. Y ya tiene aquí un hijito. Híbrido de Purpusorum por Agavoides. Híbrido de Colorata. Híbrido de Pollux. De semilla, los tres. Estos de aquí son. Este de acá es Curls, Echeveria Curls. Y este es un híbrido de Gibiflora. Bien estresaditos, por eso se ven de ese color. Echeveria Derenbergi, tenemos muchas, estas saldrán, tenemos de 80 y de 60 pesos. Echeveria Elegance Albicans, es un fenotipo diferente de Elegance, ya con hijuelos, y solamente tenemos dos. Esta, tengo que enseñarles un video que tomé de un lugar donde nos hicieron como una rifa. Ya lo había subido un reel, pero subiste el reel nada más. Y esta, la técnica es regar por abajo para que la pruina no se caiga, porque en esta comparación de la Lawi sí se cae la pruina para que se mantenga así blanquita. De todas las echeverias pruinosas, las dotleyas Brittany son de cualquier tipo de dotleyas, se les cae la pruina muy fácil con el riego. De esta es ya la única que nos queda, pero si les gustaría que vendiéramos más, díganos para conseguir más. De estas es hermosa, van a ver en el video y se van a sorprender, les va a encantar. Miren, les traje de algunos de los tamaños que tenemos a la venta de las Echeveria Derenbergi. Y ya están en flor. Está súper bonito porque se ve como color neón y llama mucho la atención el contraste del color de la flor y de la planta. Ya como esta más grandota saldrá en 200 pesos, ya estas más pequeñas saldrán en 80 pesos y algunas ya traen hijuelos. Para que vean cómo crecen de adultas, también sacaremos una colonia a la venta. No, esta colonia está... Bueno, de hecho sacaremos tres colonias a la venta. Está hermosísima. Vean la floración. Y sacaremos de dos fenotipos diferentes. Acá atrás está otro fenotipo, como más pequeño, más compacto y más azul. Este de aquí es un híbrido de cante. Este no fue de semilla, es clon. Tenemos, creo que varios. Sí, no sé chiquito, cuántos hay, pero sí tenemos muchos. Y mi papá también ha reproducido muchos. Se le voy a decir a ver si lo convenzo para que saque algunos a la venta para ustedes. Este es un híbrido de Canti. Crece enorme, como unos 50 centímetros fácil de adulto. Y les vamos a poner ahorita una foto para que vean el tamaño. Es de los híbridos más bonitos que también le gustan mucho a mi papá. Y da las flores también enormes. Aquí está otra Derenbergi, bien grandota. Un rosario variegado, bebecito.
No tan bebé, porque miren, ya cuelga mucho. También saldrá a la venta. Sí vimos que nos pusieron que muchos querían catálogo, o sea, con fotos. Son demasiadas plantas. De hecho, ahorita ya llenamos el vivero. Ya está por explotar. Por eso no podemos hacer. O sea, mi hermana es la que edita y yo le tengo que ayudar para ponerle precio, nombre, el número de cada foto. Y es un show porque nada más somos dos personas los que hacemos eso. Y son demasiadas plantas y fotos, y de las plantas de los cactus que acaban de ver, imagínate, tendría que ser una foto en específico de cada una porque casi cada una es diferente. Me faltó decirles que mañana domingo a las 8 p.m. haremos una publicación donde ustedes aparten su lugar, le ponen yo, su código postal, y les iremos llamando, mandando mensaje en cuanto les vaya tocando por los tiempos de cómo fueron comentando, para el día lunes ya empezar a hacer las videollamadas. Recuerden que la venta únicamente es a toda la República Mexicana. También el tiempo no nos alcanza porque nos están pidiendo ya que se haga rápido. Lo tendríamos que hacer hasta el siguiente mes, o sea, el tiempo no nos da para... Es que para editar las fotos es casi, y hacer las fotos es casi una semana entera, porque aparte estamos atendiendo gente aquí en el vivero. Y también otra cosa que les quería comentar, no es 100% que todas las plantas que les estamos enseñando ahorita las vean el día lunes o el día miércoles que empecemos a hacer las videollamadas, porque mucha gente viene a comprar aquí, o sea, aquí en donde nosotros vivimos no mucha gente compra estas plantas tan raras, más bien se venden más con ustedes, con los clientes de otras partes de México. Así que estén por seguros que van a alcanzar algo de lo que les gusta. Si no te gusta hablar por videollamada, puedes poner apartar tu cita tal cual y te podemos enviar fotos. No hay problema que no te hagamos una videollamada. ¿Qué tal y estás trabajando o estás estudiando, lo que estés haciendo, y se te hace más fácil que te enviemos fotos? Y ya lo tú que apartas hace. Lo que te gusta. Sí, es más fácil para nosotros. Seguimos, ya fue mucho relleno. Este es el Otona capensis. Déjalo, lo saco. Collar de rubí. Collar de rubí, bien estresaditos, moraditos, bien bonitos. También vamos a sacar, estos salen 130 pesos, más raindrops, que estos también mucha gente nos pidió. Va a salir varias. Ya una raindrops de este tamañito sale en 250 pesos. Ya una grande como esta sale en 400 pesos. Esa me encantó. Vean las carúnculas. Esta es perfecta. Tiene las carúnculas perfectas. Vean aquí, muchas Cubic Frost. Un híbrido desde semilla. También está muy bonito. Las puntas moradas. Ya en floración. Bluebeard, vamos a sacar de muchos tamaños de Bluebeard. Aquí están unas grandes. Aquí hay unas grandes de Bluebeard. Estas también, déjenles enseño una de las de mi colección que está estresadita. Echeveria purpusorum. Seguimos, acá son puros híbridos. Aquí tenemos algunos de colorata. Colorata, colorata, colorata. Todos estos de aquí son de colorata. Y para que se animen, les vamos a mostrar cómo se van a poner de adultos. Ven este híbrido de colorata que también es de semilla. Este aproximadamente tiene un año más que las que les acabo de enseñar. O sea, crece muy rápido con un buen sustrato drenante. Este es un híbrido de purpusorum por agaboides. Ya nada más creo que nos quedó este. Voy a buscar a ver si tenemos más, porque también les gustan mucho. En las videollamadas o fotos que nos pidan ya va a estar todos los precios, se los prometemos. Sí. Todo va a tener, o sea, precio. Puede que alguna no, porque sí son demasiadas, pero la mayoría, vamos a procurar que todo ya tenga precio para que nada más ustedes digan quiero esta, quiero esta, quiero este, y ya. Una Afterglow. Híbrido de Pollux. De semilla también. Esta, lo peculiar es que se pone morada si la estresas. Está muy bonita. Híbrido de colorata, este no es de semilla. Híbrido de Lawi, grandotote. Las colonias que ya les hemos enseñado. Una Coral Pink, bien enorme también. Aeonium rubro variegatum. Variegados, obviamente. Acá está otra de las Coral Pink. Esta la saqué también de mi colección. Este híbrido que está hermoso, otro de a mí colorata. Me encanta. De los de colorata es mi favorito.
mío también. No vean las puntas. Y se hace, este también lo estresas y se hace rojo, 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 rojo. Y vean, ya tiene también su escapo. Uno de los de mi papá, de hecho él lo reprodujo y nada más trajo uno. Pálida por Lawi. Este fue un hijito de hoja que él reprodujo, mi papá. Y él tiene la planta madre de semilla. Aquí en el invernadero sacó unos tonos rojizos súper extravagantes, súper raros. Pero lo que a mi papá le gusta de esto es que a mi papá le gusta lo raro de lo raro de lo raro de lo raro. Es que dice que le llama la atención que a veces se ve azul y a veces se ve verde. Y o sea, a veces se ve blanca. Está como tornasol. Entonces no le halla si es azul o verde o qué está pasando con esta planta. Y ahorita al traerla al invernadero se puso roja, o sea, qué pedo. Está bien rara. Mi papá tiene unos gustos muy extravagantes. Echeveria longísima. Esta es la normal, la pura. Ya tiene un hijito. Pues también la otra es pura. Sí, pero pues... Pero mini. Pura mini. De esa, de la que también nos han pedido mucho, es la mini. Aquí está. La de Rafa. Para que vean Resúmela. Cómo se pone. Para que nos pidan, tenemos muchos bebés de esta. Echeveria longísima, variedad miniatura, pura. Ya esta este ya es grande. Ajá, ya es su tamaño adulto, pero se hacen colonias gigantes. O sea, se llena de bebés. Y tenemos pequeñas desde 80 pesitos. Compárala con la otra para que vean el tamaño. Ah, miren. Esta ya es adulta y esta ya es adulta. Y esta creo que llega a hacerse más grande todavía. Pero Dusty Rose. Híbridos, híbrido de Chaviana. De Chaviana. Ya uno grande y uno pequeño. Este es otro híbrido, si alguien sabe la identificación. Yo vi eso. ¿Es híbrido también? Sí, se me olvidó. Creo que le tomé screenshot. Pachyphytum oviferum. Este le dicen Pachyphytum oviferum pink, pero es porque lo estresan. O sea, sigue siendo Pachyphytum oviferum. Y se le cayó una hojita. Pero también prenden las hojitas. Tenemos aquí unas echeverias con pelitos. No sabemos la identificación. Tenemos aquí otras dos coral pink. Se ponen bien arrugadas, arrugadas y bien rositas. De esa no sabemos la identificación, ¿verdad? No. Que nos digan. Creo que es mínima, creo. Pero ya es una colonia también muy bonita. Otra echeveria de las aquamarine. Que cuando la estresa se pone naranja. Como naranja chillante. Aquí es otra que es una variedad pura y tampoco recuerdo la identificación, perdónenme. Esta es una Chaviana. Es Chaviana pura. Tenemos acá más raindrops. Carnicolor, esta es común, esta sale en 60 pesos. Cubic Frost más grande. Y vean estas chuladas que saqué de mi colección. Tienen que alcanzarla. Vean esto, parece una rosa. Y no está estresada, imagínense cuando la estresen. Cuando estrese yo las mías. Esta de aquí es una aquamarine. Vean las puntas súper oscuras y el color súper como bajito del verde. Y las dos son de semilla. O sea, son genética única. Si tú tienes otra, vas a sacar semilla. Y vean esta. Es una ebony. Vean qué tan oscuro está. Y no está nada, nada, nada deshidratada. Está súper dura, dura, dura. ¿Se llama ebony? Pues a todas las que son así como oscuras les llaman ebony. Jaworthias de muchos tipos. Jaworthia pigmea. El perro nos está lanzando. Echeveria chichuensis o chicuensis. Saldrán solamente 2 o 3 a la venta, a ver si ahorita nos convencemos en sacar más. También son muy pedidas, porque vean cómo tienen las seccionadas las hojas con relieve. Esta a mí me encanta, no sabemos la identificación, creemos que es un híbrido, ¿verdad? Yo creo que es Piacocchi, pero no estoy seguro. Díganos o Subsacilis. Yo estoy entre Piacocchi o Subsacilis. Cuidado con las hojitas. Ya te la llevaste una. Perdón. Otra Runyoni San Carlos. Tenemos aquí unas que no las quería vender, pero ahora sí, porque ya sacaron ápice. Miren, sacó como una flor y había perdido el ápice, pero ya sacó ápice. Así que es, ya con ápice no les pasa nada, no se mueren. Es una Ceciliflora.
Tenemos 13 ciliflores y una ya trae bebés. Y le está enfocando una de las más bonitas. Echeveria Pink Trumpet. Y solamente vamos a sacar dos a la venta. Esta es la más bonita de todas. ¿Y la otra Pink Trumpet dónde está? Esta de aquí ya trae bebés. Miren. Uno, dos, ya la vi. Tres. Creo que trae cuatro bebés. Para no errar, trae tres. Ahí está la otra. Aquí está la otra. Y esta es como una crestación. Vean, está súper rara. Pero a veces se hacen colonias en vez de crestarse. Pero las dos opciones son muy buenas. Y muy raro. Si es cresta, es más raro. Estas también son plantas muy, 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 muy raras de conseguir. Recuerden, hagan sus anotaciones para que me vayan diciendo qué es lo que les gustó. Echeveria Big Red, su mismo nombre lo dice, se hace gigante, mínimo 50-60 centímetros. Ese es un híbrido también de Cults, me dijeron, pero no sé la identificación exacta. Pero a mí también me encanta es el roja, color. Roja. Rojo intenso. Habíamos conseguido pequeñas, pero ya volaron también. La Echeveria Violacina. Y vean, ya trae una, dos carúnculas y esta como que también era una carúnculita. También es gigante esa, ¿verdad? Las me dijo el Omar, que es XXL. Es enorme, enorme. O sea, yo la he visto con él más o menos como de unos 60 de altura. No más manches. Más o menos. Enormes, enormes. Y esta... Si no han visto el video que hicimos con Omar Sánchez, está ya en el canal de todas las suculentas. Suculentas gigantes. Son carunculadas, rufleadas y gigantes. No, ese video está... Pedir? Seguimos con lo mejor. Faltó esta. Se la creyeron. La Bashful. Graptoveria Bashful. Vean, ya está un poquito estresadita, pero nada. Les voy a poner una foto aquí. Y ya tiene bebés. Ya trae uno, dos y le siguen saliendo bebés. Estas son bien, bien, bien prolíficas y son muy bonitas. Empezamos por lo más leve. Son algunos injertos de sulcorrebutias. Sulcorrebutia variegada, 250 pesitos. Sulcorrebutia morada de espina amarilla, 80 pesitos. Pero lo que tienen estas es que están injertadas en pitahaya. Crecen rapidísimo, les brotan hijos rapidísimo y van a sacar muchos bebés muy rápido ustedes. De hecho, algunos de aquí ya traen bebés, mira. Seguimos algunos otros injertos del Tiger con flores. Aloe Pink, enfócalo. A este lo piden mucho. Aloe Pink también está muy, está bien padre. Muy bonito. Y saqué un aloe de mi colección. Uno nada más. Más sulcorrebutias variegadas. Mamilaria oruga. También es muy bonita. Unas opuntias crestadas. Miren cómo está la crestación. También son raras. Y vean esta de aquí. Está súper padre, miren. Ay, yo no la había visto. Sacamos injertos variegados de nuestra colección. Son Hymnocalycium, de los de coloritos. Acá más injertos de sulcorrebutias. Verde, morado, amarillo y otra morada. ¿Y este? Algunos ornatum baratitos, 90 pesitos, ya grandes. Todo ese, con terminaciones. Astrophytum ornatum, espina amarilla. Y nudum, también son muy raros. Esta es una Wernia melananta. Da las flores muy parecido a las carayumas. Ahorita vamos a ver la élite de la élite de las plantas gigantes de Astrophytum. Todos los que quieran tener plantas para plantas madre que produzcan muchas semillas van a ser las siguientes. Ya le estoy metiendo tensión. Van a valer mucho la pena. Ay, ya, cálmate. Aquí algunas Astrophytum cabutos, híbridos, nudum oivo, algunos Astrophytum asterias normales, bastante grandes. Vean el tamaño, son como unos 3-4 centímetros. Quadricostatum, tricoquatru, estera de 4 y siso de 3, qué ofertón.
Según yo era al revés. Eran de cuatro. Eran de tres y se hacen de cuatro. Fukuryu, Hakun, Hakuyo. No, ese está bien padrísimo. Y me estoy fijando que también tiene ornatum, porque tiene espinitas. Es bien raro. Y aquí está un Fukuryu Nudum. Este es del mío, que tiene como 6 nombres o 7 nombres. Del ¿se Starship. Acabaron todos? Se acabaron, todos querían de ese. Nada más quedó este pequeñín. Tricostatum. Ahorita tenemos más. Ahorita se los enseño. Más Litops del arreglito. Todavía nos quedaron. Estos salen en 90 pesos o 4 por 75 cada uno, para que los pidan también. Agaves patón y variegados, crásulas, aloenopsis, gimnocalicium, otro gimnocalicium en raíz, ya bien grandes, ya hacen floración. Faucaria, esta es una variedad de faucaria que da las espinas, los dientecitos rositas. No tiene espinas. Esta no dijiste. Un Adromiscus cooperi, Mamillaria hernandesi, da las flores muy bonitas. Y para que se animen, Chade les va a poner una foto de cómo florea Mamillaria hernandesi. Yo buscando en Google. Exacto, por eso lo repetí. Una euforbia variegada. Mamillaria. ¿Qué faltaron estas? Ah, euforbiotota. Crestada, láctea. Este es el que yo les decía que lo saqué de mi colección. No les enseñé. Ya ibas a enseñarles de ello. Este es un aloe white. Pero vean el tamaño, es una super colonia. Va a salir en 450 pesos. Mamillarias Gisela variegadas de semilla. Miren. Strombocactus grandes. También mucho. Mamillarias pectiníferas, también esas mucho la piden. Y también conseguimos unas grandes. Tenemos aquí más todavía. Estas también son de las más pedidas, estas blanquitas. Mamillaria rerae. Les voy a hacer una oferta. Esa ya no está en 150, ya está en 100. Ah, precios especiales. Mamillaria Pérez de la Rosa. También es de mis mamillarias favoritas. Tengo 3 en mi colección. Empezamos. Lo bueno. Cola de mono. ¿Estas se acuerdan que no tenían raíz? Pues ya tiene. De hecho, ya nada más nos quedó una. Saldrá en 350 pesitos. Una variedad de cactus espiralado. Pero lo peculiar de este es que no es el Cereus espiralis. Esta es otra variedad que también se hace espiralado. Y en donde yo lo conseguí, tenían uno en el jardín, súper enorme, enorme, y sí se le notaba mucho lo espiral. Ariocarpus. Algunos Ariocarpus. Este es Fissuratus. Retusus. Algunos agavoides. Esta a mí me encanta. Euforbia variegada. El que tiene rosita. Y esta mamillaria de aquí, no me sé la identificación, pero está muy padre. Tiene las espinas súper bonitas. Ahora sí, redoble. Una, dos, tres. Miren, super cabutos. Grandes, de tamaño ya grande. En raíz, no están injertados. Vean este oivo. Pero es que lo tengo que sacar. El oivo. Vean no, este. No. Yo creo que es de los más bonitos que saldrán a la venta de oivos. Les tengo que decir que antes a mí no me gustaban los cactus, hasta que conocí los Astrophytum. Que no. Tienen todo lo que deberías desear. ¿No te gustan las espinas? No tienen espinas. ¿Te gusta la variedad? Tienen como un montón de variedad. Tienen variedades infinitas porque no, hay cruzas. Esto. Yo amo que tengan pelitos. Amo esta. Y este de aquí es un B-type. No parece, pero sí lo es. Si se fijan, en los estigmas tiene aparte un poquito más, pero es una variedad de B-type que es muy gruesa. Y este, vean el tamaño, está muy muy grande. Déjenles, pongo una moneda para que vean los tamaños. De 5 varitos. 5 pesos y se ve muy pequeña. Está enorme. En raíz. Casi para los que no sepan, crecen muy lento. O sea, para encontrar plantas,
o sea, para encontrar plantas de este tamaño está en chino, literal. Está muy difícil. Porque son enormes. Y en raíz, peor todavía. Y este de aquí... peor de difícil. Sí, peor de difícil. No estoy seguro, pero o es super cabuto o es no. De tanta pelito o lanosidad que tiene, porque casi ni se le ve lo verde. Seguimos con otro super cabuto. Y también son varios star shapes. Explica este de aquí, qué es super cabuto. Super cabuto es que tiene muchos pelitos blancos. Y lo star shape es que es una estrella. Pero se nota más si le quito las piedritas. Déjenles quito las piedritas. Miren cómo tiene las costillas como resaltadas. Este no es tanto. O sea, no tiene la genética tan definida. Pero sí lo es. Es un super cabuto star shape. Este de acá es un híbrido de super cabuto también. Pero véanlo gigante que está. Este es el más grande de los que vamos a sacar a la venta, yo creo, de los super cabutos. Pero vean, de cada un estigma, el estigma es cada circulito más grande que tienen, fue una flor que le salió. O sea, imagínense cuántas flores les va a producir esta planta. De cada puntito fue una flor y de cada flor produce semillas. O sea, imagínense cuántas semillas van a producir si polinizan todas estas plantas. Este es otro Asterias Star Shape. También tiene las ondulaciones un poquito marcadas. De los que más marcado está es este de aquí. Ya tiene la monedita y todo. Vean esto. Yo estoy aquí con las piedras todavía, déjala regreso. Estas son plantas de muchos, muchos años. Para que una planta de estas llegue a un centímetro y medio, un año. O sea, calculenle la edad a esto. Vean todas las flores que va a sacar. Otro Astrophytum. Vean este, también es de los más bonitos, está enorme, enorme. Miren este también, casi todos los que tengo aquí tienen genética de estrella o de star shape. Y también lo de... se les ve los precios. Algunos traen. Ya les pusimos precio a alguno, pero pues... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya voló! No se los hemos acomodado. Pero todos, la mayoría no trae. Vean este, también está bien definido, míralo por arriba. Ahí se le ve la forma de estrella. Por lo general son una pelota, o sea, son circulares, normal. O más común estos, ¿verdad? Uh-huh. Como este de aquí también. Pero bueno, les vamos a enseñar en un video más específico. Pero son plantas de muchos, muchos años. Y vean este bicéfalo. Bicéfalo es que es de dos cabezas. Y vean, cada cabeza está enorme. Son plantas madre. O sea, para los coleccionistas. Para está. Colección. Seguimos. Este de aquí es uno muy peculiar que yo no conocía, este cultivar de Astrophytum hasta hace poco. Se llama Astrophytum Strongylogonum. Porque tiene en cada costilla unas rayas marcadas. Y vean, está súper definido. Y es un cuadricostatum. Aquí tengo otro cuadricostatum grande. Pero es que vean esto. Con mi mano no lo abarco. Son señoras plantas. Y este no es el más grande. Vean esto. Señores, planta madre. Fácil. Señores, planta madre. Fácil, te van a producir 10 flores al año. Plantas de este tamaño. Fácil. O sea, si le das los cuidados adecuados, un buen sustrato, con buenos nutrientes, deberían darte ese tipo de floraciones, porque ya tienen muchos estigmas. Vean el tamaño, cuadricostatum. Ahora seguimos con otros gigantes. Este es uno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costillas. Cuando son de tantas costillas son muy raros, y aparte es nudum. De este creo que ni en mi colección tengo. Seguimos, acá hay otro. Este es de 7 costillas. Nudum. Vean estos, los saqué de mi colección. Me duele. No me duele, me quema, me lastima. Pero vean, también producen muchísimas semillas. Y vean el tamaño, no se abarcan. Ponlos al lado de mí. Vean. Vean las colonias de mamilarias. Hace rato estaban abiertas todas las flores, se veían como pequeñas Les grabé. Estrellitas.
¿Les grabaste? Ah, no, fue la de acá. Ah, sí. Bueno, les ponemos el otro. Vean, son de tres tipos de mamilarias. Estas de aquí no sé los nombres, pero los voy a conseguir para cuando tengamos el catálogo o cuando sean los en vivos ya tener los nombres. Las videollamadas. Una cresta súper gigante, viejito, bueno, dos. Bueno, menos como cinco. Vean, hasta se les puede peinar aquí el cabellito, bien bonito. Seguimos el que le llaman cactus arcoiris. Este no recuerdo bien el nombre completo, según yo es Chinocereo rigidissimus rubrispinus, pero les voy a poner aquí el nombre real. La voy a hacer trabajar más a mi hermana. Vean el tamaño. Están enormes y como pueden ver, se le ve la lanosidad de que ya se están estimulando para sacar flores, o sea, ya están en edad reproductiva, miren. O sea, si quieren plantas madre, estas son unas muy, muy buenas. Aquí está otro mirestigma, súper grandotote. Seguimos con unos bien, bien raros que nunca había visto y no sé por qué lo estoy vendiendo. Bueno, este es un jacún, pero este vas a decir, ah, pues es un jacún normal. Ah, pero esperen, vean los de acá, pero vean el tamaño también. Está en maceta de 6 pulgadas y la llena. Pero vean, lo jacún son las manchas blancas que tienen. Esta ya es una planta de muchos, muchos años, no se asusten. Eso de ahí son marcas ya cicatrizadas de que alguna vez creo que se llegó a quemar. Pero eso lo tocas y está durito, no, no se preocupen. Mira, tócalo. Como callo. Vean, estos son los que les decía que nunca había visto yo que alguien tuviera o vendiera. Es una variedad de mirostigma jacún, pero entre cada costilla florea. ¡Qué demonios! Es como si fuera un Astrophytum asterias anasono, pero es un mirostigma. Da las flores entre las costillas, donde se le ve ahí como pelitos, da flores. Sí, mira, eso de ahí. Y conseguí dos, o sea, la parejita. O sea, aquí también tiene ahí sus pelillos donde florece. Y o sea, aquí está. Lo raro de aquí, aparte de lo cultivar, o sea, de tanto show que tiene la planta, es que están muy grandes. Sí, son gigantes. En mi colección no tenía plantas de este tamaño como las estoy mostrando, ni. O sea, para conseguir esto fue show. Con mi mano no lo lleno. Es una señora planta. Vean estos Astrophytum. Este aquí es un híbrido de Myriostigma por Ornatum. Los híbridos es una cruza de dos variedades puras o de dos híbridos. Y vean, unos no tienen espinas como este de aquí, pero otros sí tienen espinas. Miren. También son plantas grandes, grandes, grandes. Ahora siguen de mis favoritos, de los que no tienen que perderse, los onzucas. Vean este de aquí, es de los más bonitos, lástima que ya estaba así, tiene como tierrita, no sé de qué se haya llenado, pero no le quita lo bonito, es un Quadricostatum onzuca. Y este de aquí te produce semillas, estoy seguro que a lo loco, porque vean, cada uno de estos puntitos fue una flor. Al año, ¿cuántas flores no te da? Si de todas las costillas, cuéntale, son fácil unas 10 flores por costilla. Y multiplica por cada flor mínimo 10 semillitas. Quedan más de 10. Este es un onzuca normal, que aquí tiene como, se le cayeron unos estigmas. Pero vean el tamaño, son señoras plantas. Vean este de aquí, este ya son palabras mayores. Quadricostatum onzuca tiger. Tiene pequeñas uves. Y este no está tan marcado. Este de acá está más marcado todavía. Mira, enséñaselos por arriba. Y cada una es una V. Se les llama onzuca tiger. Y este de aquí es un onzuca tiger rojo. O se le hacen las uves rojas. Tenemos aquí otro. Y aquí otro. Pero grandes. No habían visto unos onzucas así de bonitos. Seguimos. Ah, este de aquí es un
un cultivar, se le llama como Myristigma Bald, porque si se fijan, las costillas están muy gorditas, y aparte es jacún. Lo jacún es que tiene una línea de color como más claro en cada costilla, seccionándolas, miren. Este está injertado, y este de aquí no tengo ni la más remota idea de qué sea. Es un Astrophytum Myristigma, pero florea y florea y florea y florea y florea y florea y sigue florea. Tenemos aquí onzuquitas bebés. Y el más definido es este de aquí, vean, ya tiene las V's y está súper pequeño. Que también es un Tiger y tiene ahí uno aladito de regalo. Tenemos de 4 costillas, de 5, Tricostatums. Tricostatums son de 3 costillas. Astrophytum Collo, que también son unas joyitas. De semilla los dos. Astrophytum Collo Nudum y Astrophytum Collo Myristigma. Lo collo es que dependiendo el clima cambian de color, se pueden pintar amarillo, naranja, rojo. Como este, si se fijan, tiene la punta de color rojo y este casi toda la planta es roja, miren. Tenemos aquí unos 5 ribs, 5 costillas, asterias. Y estos estoy casi seguro que son purple. Vean el color tan oscuro que tienen. No están podridos ni nada, ¿eh? Los toco y están bien duros, duros, duros. Porque han subido unas fotos de broma, dicen, miren mi Astrophytum Dark, y está bien podrido. Esta es una euforbia que la subimos en el video de con Oscar Rojas en Vibro Cactus. Él tiene las plantas madre gigantes. Se llama euforbia platicada, la platicadora. También parece que está muerta, pero así es. Astrophytum B-Type. Tenemos uno, dos, tres. Nada más como los acabo de regar, este se ve bien oscuro, por eso no se le ven como las formas. Algunos Pleiospilos Nelly, pequeñitos, saldrán en 40 pesitos. Sulcorrebutia Arenaceae. Pero vean las formas que tienen. Son perfección. Estos florean o florecen muy bonito. Y son de semilla. Vamos a sacar 3 a la venta. Son de semilla. Y vean, voy a sacar unas de mi colección, lamentablemente. Pero porque también yo me quedé algunas plantas de esta venta especial y les vamos a hacer un video en específico de cuáles plantas yo me quedé que están de rechupet. Pero vean esto, también están enormes. Estas son de las plantas que había subido, que tienen aproximadamente 19 años. Son híbridos de Astrophytum Asteria Supercabuto. Están injertados todos por Capricorne. Pero algunos no tienen espinas y otros sí, pero están como súper pequeñas. O sea, no hacen nada, miren. Las puedo tocar y todo. Esta es una mamilaria hoy. Es una Opuntia basilaris. Y vean, tiene forma de corazoncito. Mi injerto de la colección. Hijo de su maíz. Vean lo que sacó este hombre. Es un Gymnocalycium Tiger, que también vienen de origen asiático, los primeros que llegaron aquí a México. Yo ya lo compré de alguno que reprodujeron aquí. Y este es un hijo de los míos. Este de aquí tiene aquí como un agujerito, pero porque hace tiempo, hace como unos 2 meses, se estaba pudriendo, como tenía una manchita. No sé si era pudrición o no sé qué tenía, pero me dio miedo y le decidí cortar. Dije, no hombre, no le se va a morir. Pero ya está súper cicatrizado, está súper duro, 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 duro. O sea, este ya no le pasa nada. Pero vean, un paneo y contemos los hijos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bebés. Y todos están variegados. Este va a salir 2,900 pesotes. Para que se den una idea. Ya había vendido unos casi del mismo tamaño, pero o sea, no le llegaban a este porque los otros estaban como franjeados. O sea, no todos los bebés estaban variegados. Y lo que vale, pues, es que tengan los bebés variegados. ¡Chan, chan, chan, chan! Sí, no, síguele acá. Algunos Astrophytum monstruosos. Se le llama monstruoso porque sacan demasiados, demasiados brotes. Monstruoso o prolífico, más bien.
Pero vean, algunos ni se les nota la forma, pero ya cuando van creciendo ya se les... Yo se jamás les ve. Había visto esto, jamás. Un astrofito mirestigma, pero en colonia. Y vean, este está gigante, porque vean el tamaño, o sea, si, esta pura planta ya está enorme. Pero vean el... Pero en colonia, lleno de hijos. Yo jamás había visto un astro en colonia. Esto está bien raro. Y no nada más conseguimos uno, conseguimos cinco. Y vean aquí, estas son otras joyitas de la corona. Son como, les digo, copitos de nieve. Es una mamilaria herrera o herrerae. Mejor esa no la vendas, yo la quiero. Híjole, no se va a poder. Ay, bueno, los bebecitos. Miren. Este yo lo quiero. No. Ay. Vean, y no espinan, los puedes tocar. Y como tienen las espinas para los lados, no te hace absolutamente nada. También son plantas de muy lento crecimiento. Deben tener aproximadamente unos 5 años más o menos desde semilla, las más grandes. Vean estos litops enormes, enormes, enormes. Este Aloenopsis, según yo, se llama. Pero vean la colonia. Y este es como los Areocarpus, da las raíces gordísimas, enormes. No las he visto, pero casi se los aseguro porque yo he tenido y todos dan la raíz muy, muy gordo, muy gruesa. Pero vean el tamaño. ¿Alguna vez vieron que alguien vendiera uno de este tamaño? Tenemos otro acá, nada más este está como estresadito porque está como morado. Pero también no está nada enfermo ni nada, está súper durito. ¿Qué tal es otra variedad? Nada, es de la misma. Y vean este de aquí. Es otro Pleiospilos. Y este viene con sorpresas, ¿eh? Trae semillas. Pero vean el tamaño. Una colonia de Litops. Que ya se quedó chiquita con los que les acabo de enseñar. Pero también es una colonia de Litops como de 10 años de edad. Y está mudando. Ya vienen hojas nuevas. Esta de aquí va a salir en 800 pesotes. Para que vayan haciendo su anotado de las que les gustan. También está gigante. Vean este otro lito, esta pura cabeza es casi del tamaño de dos de las otras, o más grande. Y vean este. Es un mega cabeza de lito con semillas también. Vean, o sea, se van a llevar su lito y semillas gratis. Ofertón. Estas de aquí, para quien se los lleve o las eche, o este de acá, se las tienen que retirar cuando ya esté súper seco, con unas pinzas. Retiran el fruto y ya adentro contiene las semillas. Les voy a hacer un video, o espero hacerles un video de cómo hacerlo, porque mis litops ya necesitan quitarle las semillas. De mamilaria. Mamilaria plumosa, que también está en mi colección, pero pues a venderse. Hay un lito pequeñito, pero de dos cabezas. Seguimos. Voy a sacar mis tres euforbias de mi colección. A la venta. Las que salieron en el video. Las que salieron en el video. Y esta de aquí es un hermafrodita. Da semillas y polen. Este es hembra y esta de aquí también es hembra. Y van a salir 5 a la venta. Que estas no eran de mi colección. Son más pequeñas, pero tampoco están tan pequeñas, que digamos, vean el tamaño. O sea, ya son euforbias obesas. O sea, esto no lo vamos a volver a tener. Para explicarle. El 99%. O sea, lo que se puede conseguir difícilmente es esto. Esto. O sea, las chiquitas. Es muy difícil de conseguir. Y ahora imagínate una grande. Lo que les estamos mostrando es 10 veces más difícil de conseguir. Miren la mamilaria pectinífera de las que muchos pidieron. Y solamente conseguimos 2. Ya están en floración. También. Y también son de semilla. Otra mamilaria plumosa. Mamilaria carmenae, que eran de mi colección también. Las dos están floreciendo. Pero vean, es una bolita. Y también no espinan. Para muchas personas que no les gustan las espinas, no hace nada. Es como puro pelito. Es como lo de... Se siente como cuando tocas una escoba. Sí. Porque sí están duras, pero o sea, no espina ni nada. Una Dromiscus cooperi, se me pasó a enseñárselos. También están bien padres. Del que se nos hizo viral un reel, por si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos en Instagram. Suculenta africana. Suculenta africana es un Titanopsis Hugo. Vean el color, la forma.
Son súper exóticos. La creme de la creme. Vean este Astrophytum quadricostatum sote. Vean el tamaño y vean la cantidad de flores que les llega a sacar, reproducidos desde semilla en un lugar donde tienen legal procedencia para que no piensen que son saqueados. Sí. Y vean el tamaño, compárenlo con mi cabeza. Está enorme, enorme. O sea, es un cuadricostatum en el que le van a sacar muchísima semilla. Seguimos y vean este de aquí. O sea, no crean que estuvo fácil conseguirlos. Ni crean. Astrophytum myristigma de semilla, perfecto estado, enorme. Ahora seguimos. Astrophytum myristigma jacún. Veanle las manchas. Las manchas blancas es lo que le caracteriza a los jacún. También enorme. De hecho, está más grande que el cuadricostatum. Vean el tamaño. Una mamilaria bombacina, según yo es como se llama esta de aquí, porque también se confunde mucho con la Pérez de la Rosa, pero creo que esta se me hace hasta más bonita cuando está así adulta, porque tiene muchísimo, muchísimo pelo, lanosidad. Vean esta de acá, mamilaria plumosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bebés, y creo que 9, y esta está más grande todavía, y esta sí le tomaste video, ¿no? Sí. O a esta no. O sea, abren la flor, están súper bonitas. Aquí está otra de las mamilarias. Colonias también, gigantes. Vean esta colonia de acá. Son plantas enormes. Y están en perfecto estado. Vean esta de acá. Esta les debo el nombre. Pero es de las que dan las flores también como de estrella, apestosas. De ese tipo de género, como asclepias. Y las espinitas de arriba están muy delgaditas, pero las de abajo ya espinan, como que ya maduran y ya están más espinosas. Pero vean, también es una colonia, señora colonia, enorme. Y esta de acá la vamos a sacar, uy, a la venta, pero me voy a esperar porque creo que es un Astrophytum coahuilense. Los coahuilenses se caracterizan por ser como más blancos, no tanto como el onzuca, pero estos dan la flor con la garganta de color roja y los pétalos de color amarillo. Y estos se pueden cruzar con los Astrophytum asterias y son muchísimo más caros si es un coahuilense. Y aquí está una cresta de mamilaria, vean esto. Está bellísimo. Y para terminar, otras de las joyitas. Un astrophytum. Es un Ariocarpus. Un Ariocarpus, perdónenme, ya decir tantos nombres ya estoy inventando. Es un Ariocarpus. También legal procedencia. No es saqueado. Tiene muchos años. Son plantas muy lentas. Y vean, aquí tiene algunas flores secas. Y con suerte les van a salir los frutos en un mes o dos, más o menos. O sea, ya debe tener semillitas prontas a salir. Y lo que me gusta de estos es que tienen las raíces gruesísimas. Miren. Hermosísimas. Miren esto. Miren eso. Vean esa raíz. Sana, gorda, dura. ¿Cómo va a ser esto una planta de hábitat? Es que las plantas de hábitat se ven, o sea, destruidas, se ven como muy deshidratadas, de un color muy apagado. No, o sea, para hacer de invernadero, ¿qué onda? O sea, está enorme. ¿Está de locos? O sea, muy poca gente te vende plantas de no, este pero, tamaño, o sea, y hasta, tan bonitas. Hasta en invernaderos, esto es muy difícil de hacerlo. O sea, tienes complicadísimo. Que tener cuidados muy específicos, muy cuidadosos, tenerle todo perfecto para conseguir plantas con tanta perfección de... Sí. Porque vean, ¿dónde le ven un error? Un error. No tiene ni un pelito de feo. Y vean, los tubérculos está enorme. Mi dedo es la mitad de un tubérculo.
Perdonen mi uña sucia porque pues estaba trasplantando, ¿eh? Este aquí es como los que les había mostrado, pero este está de tamaño Big Mama. Es un Astrophytum ornatum por Myriostigma. Como pueden ver, tiene aquí algunas espinitas, no tan marcadas como el ornatum. También tiene muchas flores que le van a salir y tiene muchos estigmas. Esto significa que fue una cruz, es un híbrido también muy grande. Y la otra que faltó mostrarles es este Euphorbia láctea variegada, que también está enorme. Esta de aquí ya las iba a sacar en algún otro catálogo, pero no la saqué porque se me había podrido una cabeza, le corté aquí, se sanó, se cicatrizó y ya va a salir a la venta. La verdad se la rifó Rafa en comprar toda esta planta y porque sabe, o sea, no cualquier persona escoge. O sea, las escogimos porque Rafa sabe de plantas. Fue una venta de locos. Nos la pasamos increíble ese día y Rafa tenía ya que... Cuatro años queriendo ir, porque esa venta la hacen una vez por año. O sea, estas plantas son únicas, no vamos a volver a conseguir a menos que el siguiente año saquen. Y puede que no sean iguales, porque las plantas son únicas. Aunque sean un Astrophytum asterias, va a ser diferente a su hermano. O sea, no van a ser exactamente el mismo tamaño. Ya ven que es bien hiperactivo este, por eso ladra todo el día. Quiere amor, comprensión y ternura. Pero sí, o sea, son plantas únicas, o sea, se tienen que poner bien abusados porque se las ganan. Cuenta un poquito de lo que viviste o lo que sentiste cuando fuimos. Cuando llegamos fue mucha gente, eran como 30 personas. 50. ¿Como 50? Bueno, es que nosotros sí llegamos primero, así que nos metimos primero. Llegamos y tenían cajas, o sea, no era como de, va a entrar tantas personas primero, tantas personas después. No, todas a la vez y agarren lo que puedan. Era como Juegos del Hambre, agárrenlo. ¡Qué loco! Yo llegué, agarré mis canastas. Bueno, eran de cartón todavía, o sea, estaba bien difícil porque cada una de estas macetas pesa como unos 4 kilos de las más grandes de los Astrophytum. Yo agarraba las macetas y echaba. Yo ni me fijaba cuánto costaban. Yo, échala. Échala, ya no. Si no ajustamos, empeñamos algo. Empeñamos nuestro riñón. O lo vendemos. Pero sí, o sea, Rafa parecía peor que un niño en juguetería. No, llegamos y como parálisis de tantas plantas tan bonitas. Y es que, vean, están perfectas. O sea, no tienen nada que envidiarle a las plantas extranjeras. Tan hermosas y vienen de México. Sí, productores mexicanos. Productores mexicanos, apoyen a México. Ni modo que no podamos. Pero sí, tuvo de locos esa venta. Y Rafa, pues les escogió toda esta planta a ustedes. Se quedó con ni un 1% de todo lo que compró. Me quedé muy bonitas las que yo agarré, pero porque las quiero de plantas madre. O sea, es lo que les digo, son plantas madre. Van a conseguir muchísimas semillas de ellas. O sea, de solamente de las semillas que les van a dar en un año, ya les van a dar lo que costó la planta. Porque fácil, yo había el Astrophytum, sí se los he enseñado, un Astrophytum grandote, un Zucca. Le saqué como unas 700 semillas. Son demasiadas semillas en un solo año. 700 semillas de Astrophytum de una sola planta. Son demasiadas. O sea, alcance. Y hay para todo. Así era todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, servido de algo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les dejamos abajo los enlaces en la descripción. Síganos en nuestros Instagram personales, el mío y el de mi hermana, que está atrás de cámara siempre grabándome. Y nos vemos otro día en la venta y en las llamadas en vivo. El lunes. Bye. El lunes a las 8 p.m.